estamos trabajando desde septiembre del año pasado y hoy en enero quisimos hacer público, poner a consideración y en conocimiento de todos los distintos actores y del país en su conjunto el plan de acción que la Administración Nacional de Educación Pública en forma articulada y coordinada ha llevado adelante o piensa llevar adelante a través de un trabajo en equipo que involucra a miles de personas, que involucra a muchos técnicos, arquitectos, ingenieros, inspectores, funcionarios, profesionales de distinta naturaleza, nuestros docentes, que se presenta a consideración a través de cuatro objetivos claros que queremos plantear en el día de hoy. En primer lugar, esta situación de emergencia sanitaria nos compromete a todos, desde el lugar en el que cada uno de nosotros esté, a trabajar por la mayor presencialidad posible. Eso que nos motivó desde el 22 de abril, eso que nos motivó desde el 1 de junio, cuando el gobierno desarrolló un conjunto de acciones en forma articulada, coordinada, en el marco del SINAE, del Ministerio de Salud Pública, de las distintas administraciones públicas, para iniciar un proceso de presencialidad que nos distinguió a todos. Para ello, vamos a contar con el apoyo de una enorme cantidad de profesionales arquitectos, profesionales técnicos, que van a trabajar conjuntamente con los equipos inspectivos al lado de los equipos directivos. La decisión de locales alternativos para ampliar la presencialidad de los centros educativos tendrá siempre una evaluación técnica. Se propondrá y habrá una evaluación técnica para preservar y cuidar todos aquellos aspectos sanitarios y de seguridad que corresponden. También, y es bueno decirlo, desde septiembre se ha desarrollado un relevamiento a nivel nacional que nos permite hoy contar con información precisa de nuestra infraestructura educativa y que nos permitirá entregarles a nuestros equipos directivos un documento orientador para la optimización en el uso de los espacios educativos. Tenemos croquis detallados de los distintos espacios áulicos del país, de acuerdo a las tipologías constructivas que existen, que son muy dispares y distintas. Y eso, sin duda, será un documento, un importante apoyo para nuestros equipos de dirección. Junto a ello, estamos trabajando también, y es bueno decirlo, con la optimización de otros espacios que la educación tiene en su conjunto y que lo hemos hablado muchas veces con nuestros colegas. Espacios como comedores, espacios deportivos, otros espacios como laboratorios, que pueden utilizarse también para generar nuevas posibilidades de presencialidad. La presencialidad plena y efectiva en la mayor cantidad de nuestros estudiantes es nuestro norte. También colaboración con otras entidades públicas. Y quiero recalcar y poner en valor una cosa que nos parece muy importante. Cuando se trabaja en un estado como en el que estamos, en una situación tan compleja, hay que sumar esfuerzos. Esfuerzos de todos. Y quiero destacar el ofrecimiento de algunos jefes comunales que se han comunicado, como Echevarría de Flores, como López de Florida, y hace un rato tuvimos comunicación con Yamandú Orsi de Canelones, que pone a disposición del sistema educativo un conjunto de espacios del propio gobierno departamental o espacios municipales para que podamos contar con ellos en ese marco. Y también otros gobiernos y otras entidades públicas que también están en contacto al efecto. Finalmente, si todas estas circunstancias no hacen posible la presencialidad plena, para educación media estamos pensando distribuir el calendario semanal de actividades de lunes a sábado. Es decir, que en aquellos centros que no se pueda asegurar la presencialidad plena, trabajaremos de lunes a sábado como forma de generar nueva presencialidad. Y para ello, todo se hará a través de un equipo coordinador que, con lógica ANEP, primaria, secundaria, educación técnico-profesional y formación docente, hemos constituido.